sociales de Facebook, Instagram, YouTube como De La Vid Spa. También puedes comunicarte al 621-1146 para mayor información. Pero sobre todo, ven y visita las instalaciones de De La Vid Spa en Avenida Miguel Alemán, 3145, Colonia Gabilondo, en Tijuana, Baja California. Los esperamos. Te invito a conocer De La Vid Spa Holístico, que cuenta con excelentes servicios y productos para tu bienestar y salud. Ven y vive la experiencia en De La Vid Spa. Contamos con diferentes tipos de masaje, faciales, acceso al sauna, así como diferentes métodos y terapias que te van a ayudar a sentirte mejor y liberarte de todo el estrés. Síguenos en las redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube como De La Vid Spa. También puedes comunicarte al 621-1146 para mayor información. Pero sobre todo, ven y visita las instalaciones de De La Vid Spa en Avenida Miguel Alemán, 3145, Colonia Gabilondo, en Tijuana, Baja California. Los esperamos. Te invito a conocer De La Vid Spa Holístico, que cuenta con excelentes servicios y productos para tu bienestar y salud. Ven y vive la experiencia en De La Vid Spa. Contamos. ¿Qué tal, Naomi? ¿Qué tal, parce? Aguanta. ¿Qué tal? Patroncito, y más o menos. A ver. Uy, patrón, miren, pille, ¡santa muerte! ¡Ay, padre! ¡Es todo, Uy, pero patroncito. La verdad, usted en cámara se ve muy feo, patrón. Uy, no. Todo es que yo le tengo un secreto. Por ahí tengo la estética linda que le dan una belleza y le dan todo guapo. Usted sabe que todo bien. ¿Y cómo vamos con la pinta show? Pues felicidades, estamos muy contentos de estar aquí. Esta es la pinta show, homie. La pinta show, que pues ya teníamos mucho tiempo trabajando, ¿no? Para hacer esta onda, pues estamos desde aquí, desde adentro, homie, aquí hay mucho talento. Vamos a hacerla, estamos activos. Hacerlo para que lo conozcan, yo soy su homie, el cholo maluco, que está un poco loco. El patroncito. Siempre saco truco. Buena, patrón. Ok, homie. Bueno, pues estira. Pues en este programa, homie, vamos a tener de todo. Tenemos modelos. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué delicia! Para ellos y para ellas. ¡Ah! Eso es, toca más. Tenemos noticias, homie. Noticias. Vamos a tener el clima, tenemos horóscopo. No, tenemos todo, homie. La neta que este show, pues aquí, la neta, la pinta show, ¿no? Va a ser una rechimba. Vámonos. Vamos a empezar presentando a los invitados, a los que forman aquí la pinta show, ¿no? Para que vean, pues quiénes somos, ¿no? Ya nos conocemos nosotros, nosotros somos los chidos, que no se nos olvide. Número uno. Bueno, pero ahí vienen los demás, vamos, pues sí, va. Vamos a solicitar. Bueno, tenemos a nuestro representador, el Tijuas. ¡Hola, Tijuas! ¿Me escuchas? Te estoy escuchando fuerte y claro, chamaco. Pues haz la presentación para que la gente conozca acá de la Pinta Show. Presentando, ella es arte marcialista, bailarina, instructora de zumba, y ella es Gretel. Ella es actriz de series y televisión y películas. Ella es cantante de Twitter. Ella es Doris Yesenia. Pásale. Él es atlético, musculoso y talentoso. Él es Tony Gutiérrez. ¡Uy, paquero! ¡Qué chimba! Él es actor de series y películas. Está aquí presente. Él es Jonathan Cortés, el parcero. ¡Parceros! Él es productor, conductor y el actor de series y películas. Él es
Jody Sarmiento. Él es presentador, animador, payasito y comediante. Él es Ángel González y Vicente López. Y ella es productora, es modelo y es presentadora. Ella es Ruth Salazar. Y yo soy presentador, animador y vocero, Padrecito Buenavento, el Pijuas Ángel. Suéltame la base. ¡Van arriba todos! ¡Van arriba todos! ¡Ey! 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 Bienvenidos todos a La Pinta Show, programa de buena llena de emoción, con las empresas que hay en la televisión. Aquí nunca nos faltará la diversión, todos empieza la función. Así que vete como dame tu sillón, con las empresas que hay en la televisión. Aquí nunca nos faltará la diversión. Bienvenidos todos a La Pinta Show, bienvenidos todos a La Pinta Show, bienvenidos todos a La Pinta Show. ¡Ey! 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 ¡Pinta Show! ¡Pinta Show! Pero no, espere, patroncito, me dijo tan rico, no sea así, no me deje con las ganas, no sea así. Estamos activos, ¿sí o no estamos activos? ¿Quién roba cámara, homie? No, mamacita. ¿Quién roba cámara, tío? No. Bueno, pues pues aquí en La Pinta Show, déjenme decirles que vamos a tener de todo, como está diciendo. Y pues la neta, vamos a empezar con la primera sección que tenemos preparado para ustedes, ¿verdad? Estamos en vivo, homie. Sácalo, homie. Parce. Sácalo. Aguanta. No me toques, homie. Yo no te conozco, güey. No me toquiste para allá. Güey, sácalo, güey. Este vato, estamos en vivo, güey. Sácalo, güey. Estamos en vivo. En eso. Bueno, pues en este show vamos a tener cosas como... pues cosas como esta, ¿no? ¡Sorpresa! Es una sorpresa, pues, homie. Así vamos a tener sorpresas aquí en la pinta. Sácalo, güey. Todo bien, patrocinador. Así vamos a tener sorpresas. ¡Venga! Pero, vamos a unas noticias. ¿Por qué no unas noticias? Y ahorita venimos, tenemos noticiero. Pero no va a quedar, que no quede en evidencia, ¿no? Tapele esa vaina que... Malo. Uy, no, este más saco, bro. Flaquito, ¿no? Está buena la comida de la casa. ¡Ay, volvemos! Estamos en las noticias. Dígame usted, por favor. Estamos en la noticia, a ver, vamos. Presentando el noticiero PNN, Pinta Noticias News, con el reportero estrella, Jolobi. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues tenemos las noticias aquí en PNN, en Pinta Noticias News. Yo soy su reportero, Jolobi. Pues déjenme decirles, pues tenemos aquí las noticias que estaremos dando dentro del penal y los acontecimientos más importantes, ¿verdad? Y mire, vamos a la primera noticia. Resulta que ya se rumoraba, ¿verdad? Ya se rumoraba que pues había algo ahí entre el preso 1590 y el 4141. Pero pues sí, ya se confirmó, lo confirmaron, lo hicieron público. Efectivamente, el romance entre ellos dos es real. Y se van a casar, tenemos una boda. ¡Bro! Felicidades a estos compañeros que pues que ya declararon su amor uno por el otro. Y pues eso es lo que pasa aquí en La Pinta Show. En otras noticias, tenemos un accidente, pues muy lamentable. Un accidente dentro del penal, ¿verdad? Entonces, resulta que nuestros peritos
nuestra gente certificada aquí dentro del penal, que son certificados, ellos se tomaron estudios. Profesionales. Sí. Ellos dijeron que el prisionero estaba en la regadera y se estaba bañando, piensa que estaba lavando alguna lechuga o alguna verdura, porque el prisionero resbaló y se encajó el cuchillo 5 veces accidentalmente. Fue un accidente, imagínate a todos los presos se ve. Un accidente. No. Entonces, pues estos son lo que dieron el perito, su opinión profesional. Entonces, y pues estaremos dando más noticias. La chica del clima estuvo ausente el día de hoy, pero tendremos la chica del clima también para que la conozcan. La van a ir conociendo muy pronto. Y pues, en otras noticias también les queremos decir que se acaba de salir al aire la Pinta Show. La Pinta Show, donde estaré dando muchas entrevistas y muchas demás. Así que estén pendientes, porque esta es la Pinta Show. ¡No me cambia! ¡Regresamos! ¡Espérame! ¡Lléveme a mí, mamacita!
cordial saludo para Meredi. Saludo, hermosa. ¡Hijo mío! Se pasó. Sí, no nos dio, homie, no nos dio. Todo bien, todo bien. Ok, para la raza que no saben cómo está el show aquí en la pinta, clacha. Lo que nosotros hicimos era ingeniería mexicana acá, tú sabes, homie. Pusimos un espejo. Es que el espejo es otro, bro. Estos vatos no saben, pero okay, pusimos okay. Un espejo. Y atrás del espejo está la cámara, está un celular, pues. Entonces pasan aquí los guardias. Y nomás ven el espejo, homie, pero no ven la cámara, pues. Ahí solo puede mirarse. Pero clacha, homie, pues aquí como en la Pinta Show tenemos esta noche, tenemos a unos invitados, homie. Ay, qué chingo. La neta, bo, que es tu vato, bo. Vamos a hacerle una chima, ¿no? Es un talento acá curado, bo. Aquí porque en la Pinta Show tenemos gente acá, para que vean lo que está hecha la pinta. Y bajista. Guitarrista, bo. Tenemos a esta, este, homie. Lo mejor de lo mejor. Jafid Hernández, homie, muy conocido, Bravo. Y luego también tenemos a su homie que toca el bass. A Luis Moya, bro, Luis Moya, así que por favor, a ver, Tijuas, preséntanos. Adelante los músicos, Jafid Hernández y Luis Moya. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Bienvenido, homie, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos aquí. Gracias. Voy a entrar, estuvo muy clandestino. No me dijeron que para entrar aquí a la Pinta Show teníamos que entrar por la alcantarilla, carnal. Estuvo delicado. Pásale, hombre, siéntate. Gracias. Me tuve que fumar los caldos de todos los internos, carnal. Tomen asiento, bro, tomen asiento. Como que se me hace conocido este lugar, ya no sé por qué. Sí, una vez como que soñé que me habían metido, pero no fue así. No. Por eso creo. Aquí te tenemos todo, homie. Pero aquí atrás de la reja está mi nombre todavía. Lo hice con un cortaúno. Ya eres el vato, Atrás de este barrote. Luis Moya estuvo aquí. A ver, homie, pues tenemos una pregunta. Vamos a empezar con la entrevista, pero tenemos una pregunta, homie. ¿Cuál ha sido tu crimen más gacho que has hecho, bro, en algún tiempo que estuviste? Oh, ¿me entiendes? Todos que te daste con el cambio de la jefita, o que algún morro te hizo enojar y pues pum, le metiste el pepa que se tropezara. ¿Cuál ha sido tu crimen, uno de los más fuertes que has hecho en la vida que puedas compartir, bro? ¿Alguna, algo que digas tú, ching, me pasé de lanza? ¿Tienen ustedes alguno de los dos? Sí, yo también tengo. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, presten toda esta atención, carnal. Estaba yo de monaguillo, entonces estaba pues, en posición ayudándole al padre, ¿no? Y de repente le dije, oiga, señor cura. Y el padre estaba así como en éxtasis, dijo, ¿qué quieres, muchacho? Y le dije yo, ¿por qué tiene los ojos como de huevo tibio? Y dijo, cállate la boca y síguele. ¡Ah! Era maldito ese carnal. Pero creo que el compadre algo tuvo que ver. ¡Hijo de hombre! Yo era el padre, pues. ¡No! Y desde ahí tocamos juntos. Por eso ya no voy a misa. No, lo mío no era tan grave. Yo nomás interrumpí pues, al padre en su trance, pues. Sí, pues. Y ya le puse a hacer con los. Rezar acá con el rosario, con las cuentas y todo, a ver, ya va una, ya va otra, ya va otra. Hasta que le diera la vuelta todo el rosario. Usted, pues. Pero las cuentas estaban así como de pulgada, ¿no? ¡Homie! ¡Hombre, todo vienen con todo aquí en la Pinta Show! ¡Homie! Pues a ver. No, están pesados. Que aquí en nuestro público muchos ya los conocen, pero la neta, pues queremos que nos digan cómo es que empieza este movimiento, para acá, porque con la guitarra, la neta, con la guitarra. Está bien, los dos, la neta. Pero ¿cómo inicia esto, bro? Nos conocimos hace mucho tiempo, desde el siglo pasado, por no decirlo, ¿no? Cuando él era inocente, puro y virginal todavía. Y yo le dije hace mucho tiempo que pues, embarazar hombres no se puede, pero le sigue haciendo la lucha. Eso, sí. Pero pues puede existir un milagro, ¿no? Hay que hacerlo, intentarlo. ¿Y tú lo has intentado, parce? Es lo último que se pierde, claro. ¿No? Pues no habiendo más, pues intenta, parce, ¿no? ¿Qué, no, Simón? Toca hacerlo, no sé. Sí, yo le veo unos necesitos ya. Sí. ¡Ay! Pues es que en la pinta pues no hay mujeres. No, por eso, toca hacerle. Pero aquí sí hay guardias, ¿no? Ah, sí, ya las vi hace rato. Bueno, pues entonces empezamos él y yo hace 20,
20 meses, ¿no? Años no. Tenemos 15, 18, pues no. A tú, ¿verdad? Pero, sí, pero empezamos, aquí en Tijuana. Empezamos a tocar hace mucho tiempo y hicimos recorrido ya buena parte de la República tocando buen rock and roll. Y hemos integrado varios ensambles, hemos hecho varios discos. Y ahorita justamente estamos hoy acabamos de salir del estudio terminando la última mezcla. Y de ahí nos venimos a la Pinta Show, así que tienen ustedes la exclusiva. Ustedes. Y justamente ese disco sale el estreno, el lanzamiento oficial va a ser aquí en Tijuana, aunque podemos elegir cualquier ciudad de la República, Monterrey, Ciudad de México, etcétera, pero nos gusta mucho nuestra ciudad. ¡Somos privilegiados, hombre! Porque aquí, esto, la Pinta Show se transmite directamente desde el pueblito, ahí en el sótano. Lo vemos todos por ahí en la mesa, pero no le diga a nadie. Pero hoy nos toca estar en este programa, como hemos estado en varios, y es un honor realmente pues estar aquí con ustedes. Y así como es la exclusiva de decirles que el disco ya está hoy terminado y que se lanza el 2 de noviembre, Día de los Tiesos, en el Dragón Rojo Bar, para que no se lo pierdan, por ahí vamos a estar. Es más, es exclusiva también porque todavía ni siquiera sale la promoción. ¡Y, homie! ¡Afortunado! ¡2 de noviembre, homie! Así es, el 2 de noviembre va a ser en el Dragón Rojo. No es el Dragón Verde ni el Amarillo, es el Dragón Rojo, para que no se lo pierdan. Va a ser, creo que la única presentación que hay en la ciudad, porque ya nos vamos de gira y pues tocamos en todas partes, ¿no? Homie, pues mucho éxito, bro. Mira, ¿por qué no ponemos un video acá para que la gente conozca algo del material? Vamos, Simón, vamos a poner una rola que se llama Mundo Perverso. A ver si les gusta. A ver, Mundo Perverso. ¡Ah! Desde la Pinta Show, homie. A ver. We'll be right back.
que no es la Homie, respeto, Homie. Quiero hacer una aclaración. Después, en ese video yo estaba delgado, pero ahorita, pues ya con lo que pasó en la pinta, pues ya. Pues ya, sí. Buenos consejos míos. Chuparse. Yo soy Chuy, él es mi homie parce. Nomás aclaro que yo todavía no estaba ahí, yo estaba en otra banda que se llamaba Puercos Tijuana. Ahorita estamos en stand-by, pero por eso no aparezco. Órale, homie, órale, pero qué, ¿y tú qué presentación? ¿Qué más tienes en ahorita en camino? Pues aquí con mi compadre, que si es mi compadre de verdad. ¡Homie! No hay compadre que no haga daño, acuérdate. Pasen la pinta, se queden la pinta. No puede ser, pues aquí estamos con. Entrándole aquí con mi compadre, a Jafid Hernández Trío, ya que ya viene el disco, Fluir. Así es. La presentación en el Dragón Rojo el 2 de noviembre, aquí en Tijuana. Hay que ir. Yes. Ya saben, están todos invitados. Este, se va a hacer la presentación del disco y pues ahí va a haber algunas sorpresas. ¡Esto! ¡Vamos con todo! ¡Ya saben en la! ¿Qué pasó aquí? Nada, licenciada, nada. ¿Qué está pasando? Son mis invitados. ¿Invitados? Visita conyugal. Pero ¿usted tiene visita conyugal? No, licenciada, yo sería incapaz de hacer eso. Usted no puede tener visita conyugal. No son para mí, vea que no es para mí, No, no. 5 minutos. Sí. Sin falta. Sí, directora, en 5 minutos estaré inmediatamente. Sí. Sí. Ya valió. ¿Qué dijo? Que ya voy, directora, ya voy. 5 minutos. Así será. Ok. Vamos. Patroncito. Se va a la guerra. Tengo que ir con la directora. ¡Jomito, no, hombre! ¡Que es una usurpadora! ¡Eh, Tijuas! ¡Pastillita azul! ¡Pastillita azul! ¡Vamos! ¡Sí se puede! Joven, patroncito, que vas a tener que ponerle una viga. No, quiero dos tiones. Ociones, camarones, lo que le sea, mándele todo lo que sea, porque si se va la vida. ¡Homie, me deja seco, homie! ¡No, hombre! Ok, gracias, homie, gracias. Bueno, homie. Pues sí, gracias, homie. Es como tú sabes, homie, hay que pagar el precio pues, para tener el privilegio de meter las cosas aquí, pues. Es un sacrificio. Todo que por yo el patrón, estamos aquí solo por el patrón. Alabado, patrón. Alabado, patrón. A la guerra me voy, homie. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Es todo, homie, gracias, homie. Sí, sí. Bueno, mucho gusto, homie. Pero. Mucho gusto que haya estado aquí, pero mira, antes de irme, homie, les pido un favor, acá, tú sabes, ¿no?, de homie. Pues es nuestro primer programa, homie, se nos pueden dar la patadita a la suerte, homie. Claro que sí. ¿Sí? Este programa va a ser lo mejor, nos encanta, y todo el staff es lo mejor, súper, y no se lo pierdan cada semana en la transmisión. ¡Se moja todos los domingos, homie, 9 de la noche! 9 de la noche. Por este canal, así es que ahí estamos. Vamos a darle la patada a la suerte. Ok. Aquí en la pinta ya son bienvenidos grande. Y los vamos a tener para trabajar. ¿Ven otra vez o qué? Sí, arre. Nos acaban de decir en producción que unas semanitas más. ¡Arre, homie! Vamos a tener el estudio, homie. Allá está bien acá con gente en vivo y todo el show, homie. Vamos a irnos a portarnos mal, homie. Vamos a portarnos mal. Bueno, homie, pues yo me voy a la guerra, homie. A ver cómo me va con la directora, porque siempre que voy me deja todo seco, homie. Qué bueno que vas a la guerra, pero con fusil. Sí, homie, sí, impulsar los guachos, homie. Okay. Oye, denle parque para el rifle, porque se ve que ya va medio nervioso. Sí, ¿verdad? Sí. Hace rato como que me salpicó. Sí. Oye, no, a mí me pasó algo peor. ¿Sí? Sí, como me toca ayudarle a veces. Entonces, no. Guácala, qué rico. No, guácala, qué rico. Sí. Pero pues todo es por el patrón, ¿no? Todo es por la pinta show. Y aquí estamos. Sí, aquí estamos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Los quiero volver a ver acá. Aquí vamos a estar.
Ahí los voy a mandar los bien escoltados. ¡Ey, chicas! Mamacitas ricas, cosita deliciosa, oiga, cosita ahí, bella, ¿no? Mamacita. ¡Ey, vamos a portarnos mal! ¡Vamos a portarnos azul, mal! ¡Pastillita azul! ¡Pastillita azul! Bueno, pues, ¿qué les digo? Aquí estamos en la Pinta Show. Vamos a seguir activos. Y no se me muevan porque aquí nos quedamos. ¡Vamos! Ay, aquí seguimos en la Pinta Show, ¿no? ¡Uy, patroncito! Yo le dije que lo iban a volver chicuca. ¡Terrible, homito! ¡Mire, patroncito, no! Te dejaron aplastado, atropellado, no. Desdichado, destrozado, destruido, derruido, oxidado, aplastado. ¡Uy, no, patroncito! Eso debe doler, ¿sí o no? ¡No más! Eso debe doler, patroncito. ¡No más, homito! ¡No más, directora! ¡Ya no lo vuelvo a hacer! No, eso es todo bien. Yo lo voy a reemplazar un día de estos. Cualquier cosa usted me dice. Yo mi nombre, que aguante tiene esta directora. No importa, yo la ayudo, yo aguanto más, yo la ayudo, no sea así, no, yo colabore.
Nomás uy, sale patrón. Polvito, homie. Uy, no. Puro polvito, porque. Uy, se me hacía agua la no boca. No sale nada, homie. Pero, homie, hey. Gracias, parce, gracias, todo bien, por cubrir el programa, porque estamos en vivo, pues. Y a toda la raza que nos está viendo ahorita, pues queremos mandar un shout out, homie. Shout out. Muchas gracias, pónganle like, compartan, ya se la saben, la Pinta Show. Compartan, sí, mire que les tenemos todo rico, todo delicioso. Ya que les digo, este es mi compa Parce, el compa Parce, este vato es como PHL, es como, tu pies, es paquetería, homie, pues, o sea, aquí una pinta, para meter cosas. Pues ocupa estrategia, ¿no? Acá ingeniería mexicana, homie. Uy, pero patroncito, no me lo recuerde que pues me duele, sí, patroncito. Ya démoslo ahí, sí, patroncito. Pues tiene un talento, homie, homie, patroncito. Mete todo aquí. Sí, patroncito, pero pues. Tiene, todo bien que eso duele, eso duele. No. Patroncito, y hablando de eso. A ver. Si supiera. Dime, homie. ¿Qué? Le tengo una sorpresa. ¡Ah, homie! ¡Una sorpresa, homie! ¡Una sorpresa! ¿La neta? Sí, lo que me pidió, lo que me pidió. ¡Para mí una sorpresa, homie! Sí, traemos la mascota de la Pinta Show. ¡Mascota de la Pinta Show! ¡Es todo, homie! ¡Trajiste el pitbull que te dije que estaba bien! ¡Mejor que el pitbull! ¡Pero que el pitbull que te dije que estaba bien caliente! ¡No! Si supiera, cruzamos un pitbull, un rottweiler, una raza supremamente peligrosa. Casi mata al perrito de la... de la directora, casi lo mata. ¡Ay, el Ruth Wiley de la directora que se lo mataba! Sí, espere. ¡Ah, oh, cabrón! Espere, ya lo llamo. ¡Eh, Killer! ¡Eh! ¡Eh, Killer, ven! ¡Eh, Killer, venga! ¡Ey, ojo! ¡Ey, oso! ¡Uy! ¡Pere! ¡Uy! ¡Pere! ¡Uy! ¡Sale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pere! ¡Uy! ¡Le presento a la Kire! ¡La Pinta Chola! ¡Tommy, gracias! ¡Gracias, qué onda, bro! Este es mi homie inocente, ¿eh? Es todo, homie. Mira, pues yo la neta le dije a mi compa el Parce que yo quiero un pitbull que estaba bien acaba. Pero el vato se rajó, pues, no quiso cooperar. Dice que estaba muy grande y que no sé qué. Pero pues, homie, téngame paciencia, patrón. Uno va subiendo de nivel poco a poquito. Bueno, pero pudiste lograr meter este. Sí, solo me lo recuerda y me duele. Le puse un tanque al oxígeno, ¿no? Sí, todo bien, patroncito, todo bien. Nos vamos a ver. Se ve sano, ¿no? Está bien. Sí, todo bien, vamos a hacer algo. ¿Fue corto el viaje? Para mí me contaron que este man echa chistes. ¡Este, mi homie, inocente! ¡Inocente lo pescaron, ¿eh, homie? ¡Bravo! También tenemos chistes aquí en la pinta, homie. Tenemos stand-up. ¡Au! ¡Yeah! Así que, homie, pues, estamos aquí en vivo, homie. Ya estamos. ¿A vos? Simón, tráeme un micrófono. Okay, veo el micrófono, homie. Bueno, ahí está, homie. Okay. Lo dejamos con mi homie aquí, Está bueno. Ay, póngase atentos a lo que vamos a contar ahora. Sí, vamos a contar un chistecito. A ver, estaban hablando hace rato con los invitados, estaban hablando acerca de los curas. Había un curita de pueblo que se fue por allá, un pueblo lo llevaron, un pueblo solito el cura allá. Y llegó el obispo a visitarlo y le dijo el obispo, oiga, señor cura, ¿cómo se siente usted aquí? Dice, pues yo me siento muy bien, pero hay muy poca gente en la parroquia. Sí, hay poquita gente, el pueblo es chico. ¿Y cómo se siente usted? Pues yo, mira, con mi rosario y pues mi vinito de consagrar, con eso estoy feliz. Ah, con eso usted es feliz, entonces usted es muy religioso, usted. Sí, dice. Oiga, y bueno, así no le hace falta como compañía, como familia, como gente. No, dice, pues yo, con mi rosario y un cafecito, con mi vinito de consagrar, y con eso soy feliz. Ah, carambas, dice. Bueno, y por las noches, ¿no se siente usted así como con mucho frío? No, fíjate que no. Yo con mi rosario y mi cafecito. Oiga, por cierto, obispo, ¿no quiere usted un cafecito? Ahí con un poquito de vinito de consagrar.
Pues sí, dice, sírveme un cafecito. Rosario, venga para acá y sírvale. Sírvale aquí al obispo un cafecito. Y yo con mi rosario y mi cafecito soy feliz. Así fue con el curita. ¿Quieren otro chiste? ¿O después? Ahí estamos, ahí estamos. Ojo, mi, pues estamos aquí, estamos en la pinta, homie. ¿En la pinta? Estamos celebrando que es el primer programa. Vamos a hacer muchas cosas. El tiempo nos lo está acabando, homie. Sí. No, no, y va a haber más programas. Va a haber más programas con más invitados. Es lo que digo, no, pues. Vamos a tener invitados, vamos a tener todo. Más chistes. Y las modelos, homie. Las modelos, homie. Sigo yo, sigo yo, sigo yo. Esta es la mejor parte, homie, es la parte favorita, Qué poquito dan por un peso. La revisión. Qué poquito dan por un peso. Ey, me toca a mí, homie, me toca. Qué poquito dan. Ya. Puedo traer un arma, algo filoso, cuidado. Sí, sí. Sigo yo. Bueno, ok, pues se nos acaba el tiempo, raza. Tenemos muchas cosas más. Pero, quiero que pasen todo. Pásenle acá a la raza. Pásenle, por favor. Pásenle todos. Nos vamos a despedir. Pásen nuestros invitados también. Cáiganle. Háganse en bolita. Aquí todos nos hacemos bolita. A ver, ¿dónde está la directora? ¿Dónde está? ¿Dónde están la todos? Directora, pues. A ver, vengan todos, homie. Pásenle para acá todos. Se nos acabó, chao. Sí, homie, nos vemos, esto fue La Pinta Show, bro, nos vemos el próximo domingo. ¡Ay, La Pinta Show, vamos! ¡Vale! Pues bueno, muy contentos, felices y pues ahora sí todos los éxitos del mundo a La Pinta Show, no se lo pueden perder. Recuerden, todos los domingos tienen una cita a las 9 de la noche. ¡Ey, señor directora! También queremos la patita, la suerte, la directora. Sí, la directora. A ver. Híjole, ahí va. Una, dos, tres. ¡Qué ella! ¡Cuatro! ¡Siete! ¡Todos! ¿Quién es?